trying to get a little humor in, it looks like. They have to step out. Not as much difficulty as she used to have. Nadia Comaneci. But the attitude seems to me a little bit different, Kathy, almost as if the old drive isn't quite there. Well, there's a conference on Nadia's mark. I wonder if the judges are a bit confused as to whether or not to like this radically new style of floor exercise. Well, not only that, but she also didn't have the difficulty that she used to have that gave her the 10.0s. She left out a double twist at the end of a routine that she used to have. She also did a double back at the beginning of a routine that she now no longer does. Well, they made their decision. They like it. Well, most of them do. 9.80 and a very mixed reaction from the crowd. Some cheers and some whistles and catcalls. Now, Kathy Johnson of the United States has to either decide to go ahead with the catcall still echoing and ignore them, or else to wait. And she could wait if she wanted to, but it looks like she's going to start right in. Well, they usually quiet down the minute she starts. Kathy came in here in ninth place. She moved up to seventh on the first exercise, but then had a fall off the balance beam and dropped down again to ninth. If you want to compare two different styles, this is a good double twist. Kathy is very balletic. Her best event. 19 years old. Started a little bit late in gymnastics, really. She was 12 when she began. It is a bit late, but I think she had a few years of ballet prior to that, which has helped a great deal. Second tumbling run. Have to do a front tumbling run. Handspring front with a half twist, round off, pike back. Beautiful, good height. Her backflip should be at least shoulder height. You're showing the change of pace. The American national champion, winner of the American Cup a year ago, gymnast of the year. There isn't much you can say except that it's a beautiful exercise. A brand new one for her this year. I might add that pianist used to be the Romanian pianist, and he is now the American. Double twisting, back layout on her dismount. Great endurance. Beautiful. The pride of Belcher, Louisiana, or Louisiana, if you prefer, Kathy Johnson. One of the big ovations of this competition so far, and she marches off. That's a characteristic style of hers. You used to do it something like that, didn't you? Sort of. Yeah. Love that smile at the end there, too. It takes so much endurance on a dismount at the end of a routine to do a double twist, a single twist, let alone a double twist. 9.75, and the crowd thinks that is much too low. It is much too low. She did a beautiful job, had much more difficulty, especially more than Nadia Comaneci. She ends with a double twist. Going crazy. Well, this crowd, I've said it a couple of times, but all week long they've been getting more and more expressive. They say exactly what they think, and they think that the American girl really was denied what she achieved there. You wonder how the judges can justify that to themselves. And so it goes on. They've stopped the championship here, literally. Okay, well, until they make up their minds and get things started again, we're going to take a break, and we'll be back for the final exercise. Back at the World Gymnastics Championships in Strasbourg, France, where this demonstration has been going on for close to 10 minutes now. It has not stopped. Seems a little bit quieter at the moment than it was, but the judges are still conferring, and whether they're conferring about raising the mark of Kathy Johnson or whether they're simply conferring about how to get the demonstration quieted down, I don't know. The blonde-haired gentleman turning away there, just on the left of your screen, is Frank Baer of the United States Gymnastics Association, and he's also a vice president, is he, of the International Association? Yes, Kathy. The FIG, and they're all conferring. Now, I don't
see how they can justify 9.75. There's a lot of security here, by the way. You saw the gendarmes standing by. I think most of the week it has been because the nation of Israel is here, and the usual precautions we see everywhere in the world these days have taken place. We've had men in the lobbies of the hotels with submachine guns and that sort of protection, and they have changed the mark. They gave it a 9.9. Well-deserved 9.9. Terrific. Well, this will be encouragement to sports crowds all over the world. They won't give up anymore. Great. I can hear it now in the National Football League or college football game. They'll just keep shouting until they get the ref to change his mind. Well, there's a happy Kathy Johnson. It all turned out pretty well, young lady. Okay, time to move now to the final exercise. What a night. La mayoría de los gimnastas tienen el mismo nivel de dificultad. Yemov, of course, winner of 12 Olympic medals. El ganador de 12 medallas olímpicas. Beautiful opening. Muy buena apertura aquí. He's got several more. Esa soltada estuvo muy bien, y viene otra y otra más, tercera, cuarta y quinta, cinco soltadas. Extremely crowd pleasing. He's got one more coming up. Aquí va, viene una más. Now this is the kind of hyper routine the audience loves. Esta es la clase de rutina que el público adora. He took a lot of risk with those release moves. Es muy arriesgado todo esto, así que solo tiene que tener un buen aterrizaje. Casi. Y su compañero Jordan Georgiev lo dijo, todo lo que tiene que hacer es aterrizar con perfección. Pero Alexei Nemov, como siempre, es el más espectacular. Es el campeón defensor, obtuvo el título en Sydney. Lástima que no puede terminar la rutina como se había propuesto de primera instancia. A lot of gymnasts use these pirouetting skills and todas estas piruetas. They take very little risk. He took tremendous amount of risk. His technique, he twists very late on this double twisting double somersault. Se toman muchos riesgos. Aquí vemos un doble mortal con doble giro. Yeah, the crowd is not going to be happy with that. Y por supuesto que el público no está feliz con esta calificación. I'm surprised one judge had a 9.6. Me sorprende que un juez haya tenido 9.6. 65. Es el abucheo más grande de la noche. Ahora, el aterrizaje, Bart, es para quitarle tantos puntos o tantas fracciones de puntos como se dio. No, I think he should have scored higher. No, creo que debió haber sido más alto. He took more risks than the other gymnasts. Se arriesgó más que los demás. And he should have been rewarded for it. Y debieron recompensarlo por eso. ¿Sabes? La gente está muy, muy decepcionada con esto. Algunas veces no conocen el lado técnico, pero en esta ocasión creo que el público tiene la razón. Se merece más. Es ensordecedora la rechifla del público. Y esto además es una presión adicional para Paul Pham, que debe mantener la concentración antes de comenzar su rutina. Already here at these Olympics, estos olímpicos, there have been some questions about the judging. Ya se ha hecho mucho, se ha cuestionado mucho el trabajo de los jueces, y todo el mundo ha leído los periódicos. And perhaps they are reacting to this. Y tal vez están reaccionando a esto. Bueno, ahora se acerca Adrián Stoica, porque tiene que haber una respuesta después de tanta controversia. Se acerca con los jueces para investigar qué es lo que está sucediendo, y es probable que tengan una reunión en este momento. Bueno, ahora es un abucheo de pie. El resultado. Hace mucho tiempo que no se veía una situación como esta. He tenido la oportunidad de estar presente y narrar gimnasia en Juegos Olímpicos desde Barcelona 92 y nunca me había tocado una situación como esta. Que el juzgamiento femenil sea mucho más limpio, y de alguna manera es necesario que también se implemente en la rama varonil, donde hay un
control total de los jueces, donde hay gráficas y donde cada juez tiene pues la responsabilidad de actuar honestamente. Pues ahora vamos a ver qué sucede con Alexei Nemov. Ahora, it's extremely loud here. Sí, no se puede. Está muy fuerte aquí, todos los gritos están muy fuertes. Maybe like a soccer game. Casi como un partido de soccer. Or a bullfight. O una pelea de, o una corrida de toros. El que lo agradece desde luego es Alexei Nemov. Ahora, una vez que se está dando esta plática entre los jueces, y si no se da una corrección a la calificación, el abucheo será mayor. Yo creo que se va a dar una modificación. Es una presión demasiado grande, que además ha sucedido durante toda la semana y esta fue la culminación. Bueno, se acercó uno de los jueces. Y vamos a ver si es que hay alguna corrección. This is Mr. Adrian Stoica, the head of the men's technical. Aquí está el señor Adrián, está hablando Bruno Grandi, el presidente de la Federación Internacional de Gimnasia. Y bueno, tenemos ahí uno de los grandes campeones de Japón que está como juez. Pero hay 8 jueces que tienen que ver con esto de la calificación. 2 de ellos determinan la nota de partida y el grado de dificultad. Y los otros 6 deciden las deducciones por ejecución. Bueno, pues es mayor el abucheo ahora. Las calificaciones de los jueces. Recibe un 960, un 965, un 970, 975 y 2980. You're right, that's the problem, is the range goes así from 9-6. El problema es que va desde el 9-6 hasta el 9-8, es un rango muy amplio. And it's not understandable. Y no es comprensible por qué hay tanta diferencia. Y lo que es un hecho es que la van a modificar, puesto que han puesto de nuevo en el tablero de calificación el nombre de Alexei Nemov, por lo que tienen que dar una nota una vez más. Nunca había visto una presión así para los jueces. En ningún evento. I love it. Me encanta. Put the pressure on the judges because so far they have been. Qué bueno que están presionando a los jueces porque hasta ahora han sido muy cuestionables. Han dado resultados muy muy malos en las barras paralelas. The unfortunate thing is the next gymnast. Gracias. El siguiente gimnasta es Paul Hamm. He's been waiting now. Ha estado esperando. And they raised the score. Y borraron ahí las calificaciones. Bueno, le dieron 9.762 a Nemov, que de cualquier forma it's no still alcanza. Not enough for this crowd. No. Ahora, para ti, Bart, ¿es correcto este 9.762? 7.62. I think it's, well, he took a step. Creo que estuvo bien. Bueno, dio un paso, así es que tiene que haber una deducción. Hay otras deducciones técnicas, pero aún así creo que aún está muy baja. Pues yo no conozco ni la décima parte de gimnasia que tú, pero yo también creo que es bastante baja. I do too. Yo también. I'm sure this doesn't make Paul Hamm feel very good. Y estoy seguro de que esto no le está ayudando a Paul Hamm. Hay algo que me llama la atención de la calificación que le dieron a Nemov. ¿Cómo es posible que el juez que había dado 9.60 de 9.75? Y bueno, Nemov, la verdad de las cosas es que se gana el respeto de la gente. Porque pues él sube al podium y pide que por favor se acabe este asunto. That's a very classy move. Ese es un movimiento, esa es una jugada muy buena de su parte.